Thank you.
Buenas, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, voy a bajar un poquito por aquí porque esto está bastante alto. Ahí estamos. Bueno, guapetones, vamos a ver un poquito a Leitch, que ya llevaba creo que una semana casi sin darle, ¿no? Por la nada, está fuera de los directos, como me fui también el fin de semana y todo. Creo que no le daba nada desde el jueves, puede ser que no le diéramos a nada. Hace ya casi una semanita que no lo viciábamos. Bueno, tampoco pasaba nada, chicos. Hostia, tengo que hacer aquí el anuncio, tú. Están todos locos estos, tío. Por eso deciros que me he hecho. Bueno, tengo una segunda cuenta. Me tengo que irme a poner en texto. Ya no voy a jugar hoy con ella, pero hoy jugaremos con lo que sea la main. Pero sí, ya tengo Smurf ya. Estamos jugando estos días un poquito al ranked. A estos días. Voy a Valladolid el viernes, con lo cual pocos días. Pero a lo mejor mañana sí que le damos un poquito. A ver qué tal puede ir saliendo. En general, buenas a todos, chicos. A ver, ya te digo, a ver si ya. Ya le podemos darle amor y cariño. A mi madre. Esto está ardiendo. Ya estoy esperando ya a Audi para poder darle un poquito de amor y cariño, señores. A ver cuando podamos, pues ya le damos. Quería mirar una cosilla también aquí. Hola, buenas. Me he cambiado un poco la cámara de lugar. Más o menos a ver cómo podía quedar. Me he vuelto a poner de costado. Mejor queda bien, mejor queda mal. No sé cómo puede ir cayendo, pero bueno. Más o menos vamos a ir estando ya por aquí. A ver, lo que quería ver el tema de los mods. Había una cosa que era lo de Button Color Black. Como quería ponérmelo en amarillo. A ver si sale. O sea. Ah, muy bien. Lo veo muy pegada, ¿eh? Me gusta. Cuando ya lo acerco, como estaba antes, sí. No hay que buscarle peras al olmo, ¿eh? ¿Sí? Aquí ya, bueno, me voy a tirar de cara algo, vale. Vale, era el. Hostia, está en magenta, ¿eh? Ojo con el magentillo, ¿eh? Aquí, capitán. Pero había un. El lavanda. Hostias. Hay algunos colores que en inglés no. A mí me bailan, ¿eh? En naranja también lo pillé. Muy bien. Verde. Pink. Morado está guapo, ¿eh? Esta rosita me mola, ¿eh? También. Igual lo llevo todo, pero yo creo que mejor sería en. Pero esto sería en amarillo. No sé cómo quedaría, pero bueno. Bueno, chicos, lo dicho, estoy esperando a Lodi que vuelva a entrar y le damos amor y cariño. Cuanto entre ya por el calorcillo. Imagino que los mapas siguen siendo iguales, no sé si no han cambiado. Bueno, llevo tanto tiempo fuera, porque ya sabéis que siempre que estoy tiempo fuera, tío, me cambian el juego. Mapas, hubo una época que cada vez que venía había un balance nuevo. Bueno, un parchico nuevo y cambiaban cositas, ¿sabes? O sea que. Vamos a ir viendo a alguien si queréis, de mientras. En lo que viene. Hostia, está aquí. ¿Esto qué es? Una labia. Hostia, con MTV, tío. A ver, ¿qué está? Fosquito y burjada, ¿eh? Hostia, ya te digo, ¿eh? Hemos fiado ahí a MTV, tío. Pero no sabía que. Yo pensaba que mentía, Arabia no jugaba, tío, ¿eh? Esto es mientras está tranquilísimo, ¿eh? Está llegando Tito Odi. Anda, hablando de Roma. ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estamos, tío? Muy bien. Aquí estaba acabando una cosa y ahora me pongo a descansar. Let's go. Ahí estoy dando caña. Te voy a subir porque te digo una mierda, tío. Epa, 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 Es mi epa. micro, que muchas veces ¿Sí? Oh. se me oye bastante flojo. ¡Hostia! Dime. Te iba a decir, está jugando muchísimo versus MemTV y estaba pensando en snipearle. ¿Y sabes contra quién está jugando ahora mismo? Contra Fosquito. Contra Fofito, tío. Lo estoy viendo, tío. Justo le pilla la partida, tío.
le pone gol el cabrón, ¿sabes? ¿Le ha puesto qué? Se ha comido el TCMM y le pone gol, ¿sabes? El fosquito. Ah. Hija puta, tío. Si lo estoy, viendo aquí en directo ahora. Esa segunda cuenta también, fosquito. No, es la primera. Ah, la primera. Creo que sí que es la primera. Lo que se debe cambiar el nombre, sí. A ver, lo podemos saber. Sí, es la misma que Fofito. Y la cambia el nombre, ya está. Está a puntito de llegar a 1700, ¿eh? Ojo. 1682. Está aquí en el riguroso directo, digo, coño. Lo que en Arabia sufre mucho, ¿eh? No sé cómo le va a ir. Bueno, juega lento, pero juega bien, ¿eh? Me gusta cómo juega. Yo en Arabia creo que a mí no le he visto casi nada, tío. Nada más le he visto Black Forest, tío, jugar. Ya. Ahora lleva como 2 o 3 días jugando bastante Arabia porque participa en un torneo. ¿Sí? De Arabia. Le tocaba contra Repart, no me equivoco. Imagino que perdió. Pero vaya, que le está dando caña. Lleva 2 días jugando sin parar Arabia. A mí me ha extrañado, tío. Me he visto a mí en Arabia y digo, qué raro, tío. Porque te digo, yo mejor me he pasado 2 años solamente viéndole jugar Black Forest, tío. Sí. Malí contra Gurjara. Me gusta más Malí. A ver qué. Bueno, depende, pero sí. Yo soy más de Malí. Se lo voy a pasar a los de BK. Dale, ya estoy dentro, pues si me quieres invitar. Vale, bueno, te sale mal que veamos la partida y... Ah, no, la vemos, claro, tío. Y le damos a la siguiente. A ver cómo acaba esto. Venga. Buah, me está casi a nada de subir, eh. Falta oro, pero... Pues está ya ahí, eh. Estamos igualados, Memi y Fogby, ahora mismo. Me estoy comiendo bastantes anuncios ahora. Hostias. Así que no me estoy enterando. ¿En mi canal? No, no, en el de Mem estaba. Yo que le he pillado justamente la partida, tío. Estaba ahí esperándote y les he pillado la partida en las ranked, ¿sabes? Ah, vale. Espetándola. Voy a entrar al tuyo, a ver. Ahí va. Este tiene que estar subiendo ya, ¿no? Sí. Mem ya está subiendo de arriba. Ah, vale. Estás con un ligero delay. Pero bueno, muy poquito, ¿eh? Pureza, compañía. Se nos va a ir fuerte, ¿eh? La Fofi que tiene, tío. Es que... O infantería, ¿no? Es Malí, que realmente tiene muy buen camello si consigue llegar a Farimba. Pero claro, el camello de Gurjara yo creo que siempre es mejor, ¿no? Sí. Bueno, no sé, con Farimba me gustaría saber quién gana. Imagínate. Lo malo va a ser el mid, ¿eh? El mid lo veo complicadísimo, ¿eh? ¿Para quién? Para Fofi. En batalla de camellos pierde. Tiene que meter monje, sí o sí.
A ver, lo que tiene Fofito es que se ahorra madera con cada edificio, entonces el malí siempre va bastante fluido. Te dejo un momento aquí. Ya. A ver. A ver, que me llaman, coño, ya. Es mega waller, el puto men. Está haciendo una segunda capa de wall ya. Tiene que meter el más dos. Carretilla, ah, vale, es carretilla. Pero aún así. Cero, cero, qué bien. Perdonad, que me llaman del curro. ¿Cómo lo ves, Odi? Fue menos. Está jodido. A ver, no es tan mal ninguno de los dos, pero... Ay, se ha dejado el PC medio construido y se está yendo con los aldeanos. ¿Dónde vas, Fofito? ¿Dónde vas? Ay...
Está haciendo un TC ahí fuera, en la piedra. No sé sí, lo está pinchando justamente. Y los aldeanos no sé por qué se le han ido. Bueno, lo que no me está gustando de la partida de Cisco es que flota demasiado recursos. Sí, pero muchísimo, ¿eh? O sea, no puedes flotarlo. O lo gastas en army. O es que no sé. Sobre todo comida de madera, que puede meter unidades de tradeo, básicamente. Claro, o sea, puedes hacer lo que quieras, básicamente. Puedes meter 30 granjas más. 3 o 4 TCs, que no sería lo correcto, ¿eh? Pero prefiero que o lo gastas, pero tenerlo ahí quieto no hace nada. O lo conviertes en army, que sería la jugada correcta. Además, no ha metido el más 2 de los crossbows. O sea, tiene crossbows con el fletching solo. Y ahora imagino que va a meter un castillo delante. Pero claro, con mucha comida y todo sin gastar. Se lo pueden parar. Vale, te ya la has subido, por favor. Sí, jugar jinete más crossbow me gusta. Porque con el crossbow matas camello y con el jinete matas el resto. Bueno, buen castillo este, ¿eh? Si lo sube, sí. Pero es que no sé si sabe que está sin el más 2. Creo que no debe saberlo. El mercado lo está metiendo ahora. Bueno, será para el mercado, ¿eh? Ya. Bueno, es lo que te digo, que creo que está bien. Aquí. El castillo al menos sube. Podría estar muchísimo mejor si gastase lo que tiene. No puedes estar con 1600 de madera ahí flotando. Se puede decir el Fofi, tío. Al final se le ha quedado el nombre que le puso mi ex, tío. Le sacó lo de Fosquito, tío, y ahí se ha quedado el pobre, tío. Nah, sin duda no tiene. No sabe que no tiene el más 2 de los arqueros. Tío. Eso sí, de caballería lo tiene todo. Pero. Sí. Mem se está yendo a Imperial. Y yo creo que con camello pesado y el más 4 se lo va a bajar. Bueno, no tiene el Imperial tampoco tan lejos, ¿eh? El Fosky. No, podría haber subido hace. Sí. Puede vender ahí un poco de piedra y todo. Equilibra la econo y para adelante. Claro, pero es lo que te digo. O sea, esos recursos que están ahí juntando, si los gastas, tienes o 80 de army en la pista, o estás subiendo a Imperial hace 15 minutos. Y... Bueno, vende los Guerris. Bueno, así libera el supli también ahora mismo, porque sé que va a transicionar ya, o sea que era bastante igual el guerrillero ya. Sí, totalmente. Como que los arqueros del Mali no van a mejorar en claro. Especial, si juega full camello pesado con el más 4, creo que va a matar. Sí, se lo come. Juega súper tranquilo. Sí, sí, es. Conservador, Member. Muy bubbly, tío, la peña. Sí. Pero Fofito también juega bastante tranquilo, despacio. Yo, por ejemplo, si veo que tengo 2000 de madera, me da un plus. No tengo que gastar, aunque sea en una mierda que no sirva de nada, me lo gasto. Interesante. O sea, creo que no he visto un castillo pegar desde tan lejos, tío. No tiene más rango, ¿no? No. ¿Hay algo que... no, no. Tiene que ser un efecto visual por el tema de la montañita simplemente, pero sí. Joder. Sí, sí, parece como que las flechas viajan. Sí, sí. Hasta que se abren y todo, ¿sabes? No lo había visto nunca, tío. Con Imperial. Ahora, sí, ahora. Es que acaba de pinchar encima Imperial ahora. Son. Quedan 2 minutos y 40, ¿no? ¿Qué hace? Puede que el juego guapetón. 2.40 le quedan. Él está metiendo camello pesado. Química.
y trebuchets. Sí, pero es que este castillo lo va, este castillo lo va a perder. Sí, 100%, 100%. Imagino que la única opción de Fofito es meter camello por la marimba y hacer buenos trades. Uf. Buah. Qué bien ha cerrado, tío. Sí, muy pero que muy bien. Con piedra y todo, no se la juega. Sí, sí. Toma, el camello pesado. Uf, con química y todo, Madre mía, cómo viene Mem, tú. Va con los monjes, allí y todo. Marder Holmes. Siempre lo mete, tío. Sí, sí. Sí, yo creo también. La primera línea de presión la pierde. El problema es que hay muchos recursos en esta línea de presión por aquí, tío. Vamos, si el castillo lo regala, como normal. Sí, no vale la pena reparar. El problema es esto, pierdes aquí producción. A ver, que la puedes volver a reponer rápido de madera. ¿Qué es la primera corona de los Urfaras? ¿Es Chatrias? Te lo digo. Ah, vale, vale, sí. Es que te sale más barato de comida todas las unidades. Buah. Es brutal esa tecnología, O sea, puedes crear húsares por 60 de comida. Arbalesta, Fofito. Arbalesta sin brazal. Pues el tema de los camellos, quizás. Química menos lo intentas. Pero yo creo que sin brazal te pasan por encima, ¿no? Bueno, a ver, tiene. Fue, que tiene. Claro, tiene 23 ballestas, no sé, tío. ¿Química la ha metido? ¿Lo has visto? No, no la ha metido, no la ha metido. No tiene porque la flecha se ve mal. Esto te lo limpia con el camello. Fua, qué poco le quita el camello, tío. Embrazado. Ni química, claro, es que le faltan dos tecnologías. Me sale que el ejército de Fofito tiene 1300 de vida y el de Mem tiene 3000. Farimba. Ahí viene la esperanza. Uf, Manuroki, ¿qué pasa? Y Dani, tan flojillos, ¿eh? Fofito es la esperanza. Buah, full scout, tío. Va a ir al raideo, pero yo creo que Mem va a estar cerca. Tío, tiene ligera, ¿no? Al menos. Sí. Sí, 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 tiene. Está metido también. Ah, no, usarlo, ¿eh? No, no tiene, pero menos ligera, sí. Ah, me queda vídeo, oh, joder, con exploradores simplemente. ¡Uy, qué mal ha salido ese Trebu! Sí, que le da la flecha, ¿no? Da igual, son 4 Trebus contra 1. Ya, ya, ya. Da igual lo que repare. Está metiendo Shibramsa de élite. Le va a limpiar los arqueros, pero. 0, ah, está muerto. 4000 sí. Ya de diferencia. Fofito haciendo una cosa muy de Fofito, que es poner walls de piedra en casi todo el mapa para evitar raideos. Y aquí se ve el GG, yo creo. Sí. Le va a limpiar todo. Buah. Bueno, ojo, está aguantando. Igualmente está 50 de army contra 27. No, los camellos sí que se los come ahora. Al menos con. Eso no tiene la química, ¿eh? Pues se los come por número, básicamente, o otra cosa. Mira cuánta flecha aguanta el camello, ¿eh? Sí, sí. 50 flechazos.
Además, fíjate, Mem hace una cosa que me gusta mucho, que es todas las líneas por donde podrías raidear. Ya, un castillo, o un TC o muralla, tío. Exacto. Eso es súper top, yo creo. Si juegas como Mem, que es muy posicional, poco a poco, jugar tranquilo, tú lo vas. Fíjate, ya saca. Tiene Shibramsa de élite. Hostia, más 7 el Malí, tío. Sí, sí, con la Farimba, tío. Es una barbaridad. Madre mía, lo que mete eso, tío. Sí, sí, sí. O sea, estas ligeras de 3-4 golpes te matan los aldeanos. Una barbaridad. Por eso no tiene Lusa, porque llega a tener Lusa y estaría rotísimo en late. Sí, sería una barbaridad. Y tampoco tiene el Altos Hornos, que es la última tecnología. Guau, wow, claro, claro, sí, no sería locura. Sí, sería. Es que te bajarían hasta edificios, te bajarían, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, es que pegaría como un late. Sí, sí. Estas... Pues espérate, que no tampoco no. Si aguanta esto, que a ver, aquí la diferencia de army es muy grande, pero si aguanta esto, aunque sea con las ligeras y los caballeros. Yo creo que tiene cero posibilidades. Sí, no, bro. Por... O sea, es que además hay Gerry por detrás. Y esa arbalesta no tiene pasta. No, ya la le vienen los demás, o sea que. No sé ni si tiene química o no. No, no tiene química todavía. Ahí está. Juegan con las mismas APMs, 46 de media. Hostia, timing perfecto, ¿eh? Hostia, es verdad, cómo se destroza, ¿eh? Sí, sí, tío. Pues vamos a darle nosotros. Bien ahí. Amigos clan. ¿Con cuál estás, Tito? Ah, con la de Odi, ¿no? Sí, Odiseo. Qué vida. ¿Ha llegado? ¿Adi? A ver. Te vuelvo a invitar, si no me pasa nada. A ver. No, no, la tengo. Perfecto. Ahí va. Un tin. Hostia, está claro africano que me mola, Va, te dejo abierto el nómada, que sé que somos juguetones en nómada. No voy a vetar más. Yo estos días, tío, lo llevo complicado, tío, vicia. Bueno, que entre el... me fui a torneo a Tordera y este. Y bueno, pasado mañana me voy a Valladolid ya, tío. ¿A Valladolid? Sí. No, ¿qué coño? De boda. Ah. Borrio, tío. Sí. Ya ves. ¿Y de curro qué? Ya vais acabando, ¿no? Yo sí, esta es mi última semana ya en entrenamiento como... ¿Cómo decirlo? Con el equipo, digamos. Luego ya semana siguiente tengo más libertad, lo que no sé qué me van a poner a hacer. Me imagino estar en oficina, a lo mejor por las tardes o por la mañana. Y la otra es la más complicada porque hago ya campus por la mañana con la empresa esta del español y luego a la tarde haré también oficinas o algo, a ver si qué coño hago. O sea, ahora estos meses parece que son más tranquilos, pero son más de currar. Claro. Bueno, también ahora porque con el infantil he sido este año listo y me he hecho la planificación de pretemporada ya. O sea, nunca había tenido toda la planificación de pretemporada hecha de un equipo. Ya, claro, porque encima es movida, tío, porque donde jugamos nosotros nos cambian el césped, tío. ¿Y qué os pondrán? El sintético, pero depende con caucho o con arena se hace ahora. En vez
vez de caucho, arena. Sí, porque el caucho ahora está prohibido por reglamento. Bueno, va a estar prohibido en un par de años. Porque es contaminante. No sé si te has dado cuenta, cuando estás en un césped y hace mucha calor, ¿sabes eso que se ve como el calor ese que sube? Sí. Todo esto es altamente contaminante, tío, para la atmósfera. Se han dado cuenta hace 6 meses de esto, ¿no? Pues ya debemos tener todos... Claro, y cuentan los miles de campos high por Europa, sintéticos con gaucho, pues imagínate. Y las horas que habremos pasado en campos de estos que se veía cómo subían los gases. Sí, y yo que estoy todo el día metiendo uno. Claro, claro, que todo eso lo hemos respirado ya. Ay, bueno. Hay que, y entonces, ¿qué? ¿Te cambia un poco...? ¿Os afecta el estilo de juego o algo? Bueno, a ver, pasamos de un... Joder, en serio, tío, dejo abierto, no me sale. Pasamos de un campo que tiene, ya casi hay el cemento de abajo, a un campo que flipa, ¿sabes? Ya ves. Que decía que el balón va a rodar. Es que nuestro balón, pegas un balón raso y se te levanta, tío. No es coña. Se te levanta el balón, tío. Pero bueno, bien, bien. Por esa parte, muy bien, tío. Pues yo te diría que aquí en mi pueblo, en Vila, aún tienen el césped con caucho, ¿eh? No, no, está en todos lados, ¿eh? Lo de césped con arena, nada más lo he visto en un campo yo, tío. Yo... De todos los que he ido. Suena de haberlo visto, pero muy poco, ¿eh? Yo creo que solo en las pistas de pádel. Lo que pasa es que a mí me raya un poco, tío, porque el bote en ese tipo de campos es raro, el bote lo que te hace el balón, ¿sabes? Bueno, a mí me da igual porque no juego yo, pero para los jugadores el cambio se nota, tío. Porque si bota dos veces el mismo lado, en el segundo bote se queda prácticamente parado, ¿sabes? El bote... A ver, que sería muy mala suerte que el bote te botara dos veces en mi volado, pero bueno. Sabiendo cómo es el fútbol, tío. Ya. O sobre todo el tema de porteros y todo, que te pegue un bote ahí a media altura, te mata. Pero bueno, ahí estamos, currando. Luego, eso sí, luego tendré... Tengo, digamos, la última de julio, las dos primeras de agosto, que no hago ni el huevo, ¿sabes? Que me voy a ir a Roma 5 días, pero quitando eso estaré todo el día aquí viciando. Bien hecho. Bueno, y aparte que tú eres un tío que se cuida, que sale a correr, que va a la playa. Sí, 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 bueno. Eso es lo bueno. Sí, pues esto... Joder, ¿qué pasa con él? No, me lo voy a banear, tío. A lo mejor nos dogean otra vez. Nómada le gusta mucho a la gente que juega a TG. Nómada y arena, siempre es nómada, arena, nómada, arena. Vamos para allá. Nomadica rico. Uf. Españoles y peers. Joder. No me ha salido ni un... Hola, ¿en serio, tío? Poco más. A mí me han salido todos, tío, en el medio del mapa, tío. Ni uno en costa, tío. En serio. Me gusta a mí esta madera, pero... Bueno, me mandará este. Cada uno en Mordor del otro. A mí también, tío. Joder, si yo llegase, pongo el TC aquí, tío. Cago en la puta. Joder, para que llegue al mar 3 días, socio. Uf. Pues sí, Tito, ayer me hice la Murph ya, lo que pasa es que no la tengo que configurar, tío. Eso es un poco lo que más me raya. Ya. Bueno, pero se puede hacer con un copiar y pegar, ¿eh? ¿Sí? Sí, luego te enseño, ahora te enseño cómo. Hostias. Aquí hay alguien, tío. Aquí tienes a uno. ¿Sí? Vale, ya lo veo. Ok. Sí, como va a estar así rachas, que a lo mejor juego mucho una semana y poco otra. Pues rollo, yo que sé, la que juego ya más mucha, que tengo nivel en la main. Y cuando venga así de estar tiempo, pues me pongo la otra, ¿sabes? En
Vaya madera me he puesto. Oh, yo también me he puesto una de estas. Okay. Yo he puesto el muelle en un sitio donde no hay pescado cerca. ¡Qué bien! Yo de momento tampoco. Todo bien. El pacto expirado, o sea, ha sido el último además. Además, o sea, ya sabes que esto lo van a tener mega estudiado. Sí. Y español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van esas partidas? Bien, primera partidica. Yo primera partida una semana y de momento... Ha tocado un nómada y estamos los dos, pero vamos. Hostias, un jabalí, ven aquí. Ven aquí. Este lo cazo ya, tú. Que me quedo sin... Ah, que tengo el mal al lado del TC. Madre mía, madre mía. Tío. ¿Veis ese momento de todo mal? Pues todo mal. O sea, casi vamos, tío. Ah, todo bien. Todo bien. El tío que me alegro. Mira, tío, tenía el mar aquí mismo, tío. Soy una cosa, tío. Desapareció una oveja. Ah, no. Mira, hace guay todo ese pedazo que le follow. Gracias, chicos. A todos aquellos que estén dándoles amor y cariño. Sus camelos fuertemente. Gracias, guapo, de verdad. Si lo tengo todo parado, eso, tío. Esto sí que me da. Gracias, guapo, de verdad. Gracias por los fólicos, eh. Elo, 1400, tito. No lo tengo puesto nada, porque lo tenía puesto hace años cuando estaba en 1500 y tal. Pero luego ya estuve un tiempo sin jugar y ya los comandos se quedaron por el camino. Pero sí, 1400 ahora mismo. Así de estable. Con opción de intentar ganar a 1500, pero poco. ¿Un tal Ethereas? Bueno, Ethereas está en 1600 ahora, ¿no? 1700 casi está. A puntito de llegar a 1700, sí, cabrón. Grande, tío. Está jugando muy bien. Sí. Ahora me ha jodido, tío. Porque ahora, tío, me falta alguien para... Para ver mientras hago la fuerza y todo, tío. Ahora está con el Enring y como no me entero de nada, me aburro, tío. Ya. Tío, ahora el otro día se lo dije, tío, por favor, ¿eh? Los 6 por el mediodía, cámbiame un poco el horario, tío. Jodas. Exacto. A ver el den. Ya, yo tengo un colega que es un enamorado de los Enden, ¿eh? Pero es que a mí no me gustan nada, tío. Mierda, ese jabalí me lo ha quitado ya. Sí. Iba a subir ya, pero... Creo que aún no. Qué poco me gusta, tío, tener lo de... O sea, está tan pegado al mar, tío. A ver, jabalí, ¿me sigues? Por favor, ¿no? Yo voy a luchar el agua. Vale. Lo que me da miedo es que me plante un castillo el español. Bueno, intentaremos sobrevivir. Ay, que me falta el edificio. Muy bien. Vamos volando, eh. Así que...
subiendo. Ya, lo que pasa es que ayer cuando me metí en la nueva cuenta, tío, si tengo acostumbrado a meterme lo de los mods míos, de cómo tengo los menús y todo así en negro y todo eso, tío, que cuando lo vi en el original fue un rollo, hostia, ¿esto qué es, sabes? Me pareció raro, tío. Dije, mucha tela, tío, por mi parte. Escucha, que no tengo nada de oro, tío. Vaya mierda de sitio que me he pillado. Uy, lo que me tengo. Pero yo me estoy yéndome de aquí a aquí. Mira, mira. Aquí hay uno. ¿Dónde? Te voy a dejar que lo subas, cabrón. No tiene telar, voy a por él. ¿Todos qué hacen aquí? ¿Cómo se me van los pesqueros? Madre mía, tío. Ay, señor. Aquí está. Escucha, tienes el muelle del otro aquí, ¿eh? Sí, sí. Y el otro mira dónde me lo está haciendo. Hostias. Ah, se la ha jodido. ¡Ah! ¡Lo mato! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Creo que he puesto el peor pisquero de mi puta vida, ¿eh? En un nómada, ¿eh? Es alucinante, tío, ¿eh? Está haciendo galera, tío. Oh, lo mato, tío. Qué cabrón. Solo me falta que me ataquen por aquí. Vamos, coño. No, los dos van agua, tío. A ver si puedo apretar yo un poco, tío. Matados por tierra, porque si no. Buah, pero van muchísima agua, eh. Hostia, con toda la pesca que he hecho, David. Una cosa, van full agua, ¿eh? O sea, no, no intermedio, no, full. Vale, vale, bueno, saberlo. Pues peleo lo que puedo, más que nada para entretenerte al máximo. Sí, sí, y a partir de ahí ya hacemos. Y tú los matas por tierra en un principio, yo creo, ¿eh? Vale, voy a estoy sacando arqueros, herrería. Sí. Se está equivocando un montón. A pensar en meter granjas porque me ha matado absolutamente todo. ¿Dónde estaba este? ¿Te acuerdas? Hay uno que está aquí. Vale, voy para allá. Y el otro no tengo ni idea ahora mismo. Voy para allá. Ya viene una un mercadito, la verdad.
Buah, va. Es que les estoy haciendo. O sea que les estoy casi ganando el agua a los dos, eh. Pero están invirtiendo mucho. Voy para allá, yo estoy yendo con los pequeños ya. Vale, que el verde está también aquí, ¿no? Vale, joder. Por mí va a meter castillo. Cuidado, un TC, pero estás bien ahí. Tenemos aquí. Uy, va, no, no, mira esto. Eso es. Bien, bien, bien. Yo creo que me quiere plantar un castillo, vaya. Segurísimo. Ahí está, pues te va a intentar subir, eh. A ver si lo puedes parar tú, que yo no tengo arma. Vaya que van, eh. Sí, 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 sí. Full alianos aquí abajo. Míralo. Ah, esto es un TC, vamos. Es un TC, a ver si se lo puedes parar. No creo que llegue a pase. ¿No? Uf. ¿Que le suba la torre? No, no se lo paramos, ¿no? No, lo tiene ya prácticamente subido. Vale, bueno. Seguiremos pegando vueltas. ¡Hola! ¡Que tengo! ¡Hola, hola, 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 chaval! Que tenía 1000 de comida, tío. Y aquí tan frescamente, ¿sabes? Podría hacer. Es que es el español, el cabrón este. Me da bastante. Quito. O te quiero meter ya el castillo. Voy a intentar meter cosas. Yo creo que sí, porque mira aquí. Está haciendo un poquito de. Haciendo el daño con los arqueros, que está de puta madre. Sí, de momento el tío. Bien, 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 no está. Eso es la parte más positiva. Joder, tengo 1000 de madera, tronco. Puta barbaridad, tío. Hostia, eso... Ahora ya me han pillado los barcos. No, 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 estoy tranquilo. Tienen pesca, pero... Yo voy a hacérselo pasar mal a este. Vale, ha subido el castillo ya. Lo tiene aquí. Voy a hacerle monjes y catapultas aquí. Ah, vale. Ha subido, Sí, pero modo defensivo, o sea que... Regalado. Un poco malo para mí. Pues me hace... ¿Qué ha pasado aquí arriba, tío? ¿Desintegración de aldeano de este o qué? ¿La ha liado? Ah, vale, tú estás haciendo un taller. Sí. Vale, vale. Pero a lo mejor tengo que bumear, tío. Entonces. Voy a empezar a buscar al otro, ¿eh? Sí, 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 si puedes. Porque yo creo que a este ya le hemos forzado el castillo defensivo. Que es una gran noticia. Y a partir de aquí ya vamos a ir a... Si le encuentras algo. Si sí, algo de provecho al otro. O sea. Con uno o dos arqueritos.
como molestando por aquí y los otros a buscar. A ver si encuentran algo. Vale, te saco catapulta, te lo pondré por aquí atrás, ¿vale? Porque está viendo la madera de ahí. Así le dejo al verde sin madera. La catapulta y todo. Vale, veo que tienes la... No, pero dale al TC si puedes. ¿Sí? Sí. Yo te lo voy a proteger con estos monjes. Vale. Vamos, he encontrado al otro. Mira este aquí. Dale. Ay, joder. Tranquilo. Te la reparo. ¡Vamos! ¡Ande, pa! Compré el tío todos los aldeanos. Vale, con los arqueros puedes ir a buscar si se expande por ahí. Espera, Tito, que mira al otro. Oh, bien. De puta madre. Pues tú concéntrate en eso. El resto me puedo ocupar, más o menos yo. ¿Qué poblado más raro tiene, ¿no? Este pavo, tío. Vamos a buscar, a ver qué le encontramos por ahí. Vale, este ya está de aquí. No pena nada de los. Tiene algún conky por ahí, pero. Voy a ver por aquí. Vamos a dejar esto todo por aquí anclado. No, mis catapultas. No me las mates, eh. Castillo aquí. Entiendo. Vale. Ah, se lo ha suicidado, tío. Está muy rayado. ¿Eh? No, que así le convierto el army por ahí. Míralo. Cómo huye, cobarde. Dime que sí, papá, que me puedo plantarme aquí sin que... ¡Uah, mira esto, nen! Vale, pues me quedo aquí planchado. Repito. ¿Qué hago? Me puedo ir casi a... Imperial ya. Vete, que el otro ha llegado, Imperial. ¿Ha llegado? Sí, el celeste. Vale, el verde está muy jodido. El CS está pillado por todos lados, a nivel recursos. ¿Ves? Uf. Ay, que ya puedo. Vale, me estoy yendo a Imperial. Dale. El CS lo tiene todo pillado, económicamente. ¡Hostia, el castillo aquí! Ne. Se lo paras. Bueno, igualmente he subido uno aquí. O sea que me da un poco igual porque ahora se lo tiraré. Ay, me está haciendo otro castillo aquí. Vale, pues haremos cambio. Epa, me lo mata. Mira este, cuidado esa catapulta. Que te puede matar los arqueros. Ah, que tengo arqueros aquí. Pero esto cuando hace que está aquí. Ah, lo ha subido, esto. Hola, ¿cómo? Sí.
si su compañero está bien, ¿no? No. ¿No? Está rodeado, tío. Lo tengo pillado por todos lados. Mira. Pelota. Pelota. Ya, pelota. A lo mejor no se quiere rendir aún el tío. Ahora veremos. Hola. Madre mía, la que le está cayendo. ¿A quién? Al celeste, o sea que lo tiene rodeado. Joder. Vale, estos que vengan para aquí. Y voy a hacer un castillito aquí arriba. Joder, ¿sí que llega lejos el cabrón? Ay, pero si puedo subir también yo a Impella, tío. No tiene más, ¿no? Entonces, yo diría que no. Sí, sí. Bueno, pues lo tendremos que tirar. El chaval está ahí. Todo contento. Están GG, sí, estaban donete. Mira, es que mira. El arquero es muy bien la que la has liado a los dos. ¿Ves la base del celeste? Una base de puntos amarillos, por decir. Sí, por todos lados, Buah, tenía 2k y medio de madera, tío. Estaba tan empanado metiendo arqueros, tío, que. Y 1300 de comida. Voy a haber subido a Imperial hace 3 días, tío. Además, quiero decir, el celeste es el que ha bumeado. Sí. Y tú tienes más aldeanos que él. Imagínate si han sufrido. Lo que se ha vuelto loco ha sido el verde, ¿no? ¿Cuántos tiene el verde? 55 tiene de aldeanos. Uf. Se ha estresado mucho, yo creo. Mira, fíjate, ha metido 3 castillos juntos. Sí, sí, defensivos, tío. En vez de separarlos para tener más espacio, se han cerrado el solo. ¿Esta gente qué era? Bueno, 1400. O sea, que no eran. O sea, para los otros sí que no valían. Sí, es como que no lo han entendido muy bien, tío. A lo mejor la partida no la han entendido muy bien. Y eso que hemos empezado, tú y yo sin comida, hemos empezado fatal, ¿eh? El nómada es. Sí. No sé. Te invito, tío. O sea, es como que han invertido excesivamente en agua, que está bien, pero luego tampoco les ha servido de tanto. Y que la gente nos espera nuevamente encontrar arqueros. En todos lados. Y lo han pasado mal. Pues tío, ¿sabes lo que me parece? Un claro africano, tío. Un claro africano. Sí, tío, es que a mí me mola mucho jugar el claro africano, tío. Sobre todo el original, cuando había muchos charcos en medio, me molaba mucho. O sea, muchos peces en los charcos. Y había más charcos. Me molaba mucho. Es más, aquí fue. ¿Dónde fue donde jugamos con Reyo, tío? Que era como un nómada, tío. ¿Fue claro o dónde fue? No me acuerdo, podría ser un claro. Creo que. Bueno, cariño, tú sabes que yo me No, muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Daniel, gracias por los follows y todo, que me he quedado aquí empanado, tío. Que la mente sí que no me da ya para abrir, o sea, meter arqueros y leer chat, así que no me da, tío. Estoy haciéndome viejo hasta para esto. Pero bueno, bien.
Perdón, que sé que hay gente que era. ¿Estás Odi? Sí, ah, vale. Estoy. ¿Cómo iba lo de la operación hablando de todo, tío? Bien, la verdad es que ahora ya empiezo a poder. O sea, voy al gimnasio y tal. Mm. No puedo hacer ejercicios de push, todo lo que sea press banca, sí, press militar, todo esto no lo puedo hacer aún. No puedo hacer tampoco ejercicios de cierre, digamos, de cerrar el pecho con polea o... Sí, ni cuerda, ni nada. Ni nada, pero por ejemplo, ejercicios de manguitos rotadores, de jalea, de tirar, digamos. Todo esto sí que puedo. Y luego piernas, por favor. Bueno. Y bueno, voy con cuidado. O sea, a mí rápidamente me gusta como veo que puedo tirar más y quiero ponerme más, pero estoy haciendo el ejercicio de decir, va, con cuidado. Sí, una progresión, ¿no? Poco a poco. Sí, sí. No te pongas ya mucho peso, no vaya a ser que el tendón no... Sí, se te vaya a tomar por culo. Exacto. Entonces, nada, con calma, poco a poco. Bueno, está bien, tío. Yo ahora mismo eso no... Por suerte tenía un... En el ligamento de la rodilla derecha, no es el ligamento, es como lo del muelle, ¿sabes? Te quiero decir, o sea, la parte de abajo justamente de la rótula, de la rodilla, vale, tenía una sobrecarga, tenía ahí, de repetición, porque empecé con cargas muy excesivas, tío, de los 14 kilómetros, más luego pataré con los chavales chutando, ¿sabes? O sea, hacía la tonificación de porteros y todo eso, y ahí me jodí un poco. Entonces, tuve una sobrecarga y estuve casi 2 semanas con sobrecarga, ¿eh? Pasa que como tampoco paraba hacer deporte, pues lo que dejé de chutar balones. Así que... Ya. Eso pasa mucho, ¿eh? Que tienes sobrecarga y sabes que la solución es descansar. Pero no lo haces, tío. No, tío. Ya. Tengo un colega que le pasó también hace poco. En jiu-jitsu se le fue la rodilla un poco para atrás. Uf. Y el médico le dijo, pues eso, 3 semanas en patrañas. Pero es que no sabe estar quieto, no puede. No, escucha, yo me pego unas comidas de cabeza, tío. Yo soy el peor lesionado de la historia, tío, ¿eh? Ya. Pues lo mismo. ¿Y qué pasa? Que de 3 semanas, pues lleva 3 o 4 meses y aún le duele, ¿no? Buah. Nada, las sobrecargas son... Sí, son jodidas. Sí, es una mierda. Georgianos y persas. Persa, georgiano. Bueno. Uy. Epa, ¿dónde lo he puesto? ¿Dónde lo he puesto? Aquí. Me he puesto aquí. Soy un puto loco, tío. No me he acordado que en este mapa hay que ponerlo en el extremo. Sí, tío. Soy muy tonto. He visto 4 peces y he dicho... Aquí me quedo. ¡Hostias! Este me lo ha puesto en la cara. Hostia, sí. Vale. Vale, creo que... Este cerca del mío, ¿eh? Este es muy... Uf, fiazo de 13 el mío este. Aquí... Lo ha empezado... O sea, lo ha puesto tarde, tío. Yo sí que le he puesto la que le acabo de poner ahora. ¡Hola! ¿Pero no lo has puesto en laguito de peces? ¡Hola, es verdad! ¡Hola, ha callado! Se me ha ido la olla, mira. Bueno, pasa nada, pasa nada. Madre mía, tío. Bueno, no pasa nada. Es una ligada. Sí, ahora ya voy a buscar a verme la vida, sí. Estoy molido para ir cagando, hostias. Tío, con la de vueltas que estoy dando y no encuentro una puta cabra aún, ¿eh? Bueno, yo tengo una ahí de milagro. ¿Esta que tienes aquí? No, porque estoy sin comida yo. Mira, tienes un elefante pasando por aquí. Sí, lo veo. Qué cara, antes te digo, hace tiempo que no jugaba PAMS, ¿eh? Venga, lo voy a coger. Mira, aquí tengo cabras. Muy bien. Ahora esta cabrita a explorar. Ah, bueno, tengo caza. Bueno, menos mal, ¿sabes? Porque si no. Sí. Ah, y más. Hostia, pues menos mal. Esto me ha salvado el culo de una manera que. Sí, luego en un rato puedes hacer un molino. Sí, el molino, voy para allá y arre. Tengo 3 laguitos muy cerca de mi TT. Puta madre. Siempre mejor está. Dura el pacto, ¿eh? Uy, tengo un elefantito aquí, güey. ¡Dos elefantitos!
Bueno, señores. Ya está. Está todo arreglado, señores. Era una broma. De ir metiendo la segunda casa, que siempre. Ya le metió la segunda casa. Siempre me olvido. A ver si le puedo quitar algo a este. ¿Dónde está? No sé si hacer scouts, a lo mejor los hago. Va, díganme. Y le voy a quitar este jabalí, aunque no lo necesito aún, pero... Bueno, este mapa, el pick de vietnamitas, poca broma. Se juega mucho, tío. Sí, la verdad es que está bastante bien vietnamita. Venga, acumulación de elefantes. Nunca son suficientes, tío, recuérdalo. Hablando de eso, poco más, el que la lío soy yo haciendo elefantes. Bien. Esto va bien. Venga, vamos a hacer ya casa. Y el molino. Madre mía, no me he puesto más lejos de la madera ni nada. Venga, seguid. Chavales, seguid. ¿Dónde está la madera? Hostia, estoy andando mal. Venga, por fin. Pues es el problema de la madera, al menos no lo tengo, ¿sabes? Ahora. Carmen, ¿ha dicho? ¿Quién ha dicho Carmen? Una lea de Carmen, digo, coño, la nueva. Oh, qué calor que tengo, tío. Para subir, coño. Venga, va. Claro que sí, hombre. A voltelar. Tengo comida. O sea, es que se en este. Esto se puede subir a castillos muy rápido, ¿eh? Una, hay que llevar más gente a madera. ¿Qué le dejáis pasar? Por favor. Gracias, Patrick, de follow. Hostia, voy a subir y no voy a tener pa... ni para un cuartel. Esto de haberme puesto tan lejos es una cagada enorme. Bueno, y yo sin la comida, agárrate a mí. Ya. Me está intentando tirar una casa a navajazos. Hay gente que le gustan las emociones, tito. He pasado haciendo aldeanos, por eso no me... Digo, joder, ¿por qué no me salen las cuentas? Claro, normal. O me va a salirme las cuentas.
y aldeanos. Para conseguir un establo tiene que pasar un minuto. Lo he calculado. Ya casi, ya casi. O sea, eso sí, no hemos encontrado a nadie, ¿no? Prácticamente tú y yo vamos a hacer el Team Wall, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Venga, así. Yo voy a intentar hacer el establo. Vamos tarde, tío. Buah, sí, vamos tarde. No he visto sus maderas aún, tío. No he visto nada de ellos, tío. Me sorprende, ¿eh? Vaya fast castle que se están marcando todo. Ya. A ver qué tiene por aquí. Lanceritos preparados ya, este. Ah, pero lo tienes ahí en medio. No te he encontrado al otro, está, tío. Está aquí el tío. Sí, ya me he visto. Joder, no te he encontrado al otro. Está cogiendo madera aquí, qué interesante. ¿Medio? Aquí. Pues lo digo en medio todavía, ¿no? Muy guay. Ese lancero, mi, que no te lo revientas, ¿eh? Sí. Bueno, ahí ya no, Gar. Me he pintado. Voy para allá con los arqueros también. Ese sí que es para Castle. Castillo, sobre todo tú que estás ahí alejado. No, sí, pero esto es para el lancerito. Vente aquí ahora con tu texto. Vale. Que se lo pillo. Castillos, bumear. Sí, ya te digo, si lo hago más que nada por el tema del lancero que te ha venido. Pero si este pavo está sin madera, podemos aprovechar. Tiene dos. Aquí tiene dos. Vale, yo estoy parte de abajo inferior. Mira, aquí tiene full al lancero. Me lo como, Vente para aquí. Que este las picha, ¿eh? Que le jodo hasta el mercado. Mira. Joder, qué mal. Pues ya estaría. Hola, pero. Pues deberían estar bien, tío. Pero qué rayadísima, ¿no? Sí, este se ve una rayada de escándalo, tío. Bueno, report. Bueno, 1400, el otro era 1100, ¿eh? Tampoco nos hubiera hecho mucho el rojo, ¿eh? Por inactivo. Joder, tío. ¿Que esta era tu última o...? No, me da tiempo a otra. Pensaba que iba a ser mi última, pero claro, retirarse en feudal ha sido como bueno. Por lo que yo tendría que ir a comer, ¿eh? A lo mejor te dejo haciendo un 1 contra 1 y te miro de... Hostia, no, si miras, pero ya también. ¿Sí? Sí. Voy a ir a comer, que ya se me ha hecho tarde. Así ha dado gusto, ¿eh? Todo full victorias. Ya, es 2 de 2. Coño, sí. Fosquito jugando otra, espérate.
¿Contra Mem también? No, contra The Jin en un nómada, tío. A ver. Ah, ¿Jin? ¿Es esa que solo juega a mongol? ¿Puede ser? No, está jugando lituano, el de Jin Yang. Ah, vale, no, no es el que yo... A ver. Ah, ¿pero es un nómada de tierra? Hostia, hacía que no había un nómada de tierra, o sea, el... sin agua. Guay, los dos abajo, espérate. Mira que hay mapa, ¿eh? Ya ves. Mira que hay mapa y se ponen los dos en el mismo lado, tío. Buah, a saber que... Con lo boomer que es, pues... Pues a ver qué hace. Mongol y lituano. Joder, vaya con todo el map, ¿no? No, me salgo de Discord, voy a cocinar. Venga, Tito, perfecto. Joder, la gualeada, ¿eh? Pues este está... Hostias. Viva esa gualeada, ¿no? Todo de resuelto aquí, ¿eh? Aquí Foggy, ¿no? Pero este sí que... Tranquilísimo, ¿eh? Ahora, para subir ya está subiendo... Guau, encima Fofito ya no ha picado. Saca un pase entero, tío. Qué movida, tío. Mira, ese está ya gualeado, eh. Se me recuerda mucho, tío. ¿Sabes cuando empezábamos a jugar, tío? Que te hacías estas como cabañas, como yo llamaba así, pueblicos. Lo llamaba los pueblicos, tío, de pequeño, tío. A ver, ¿dónde está esta chavala? Voy a poner... Un momento, Sovisa. Hola, bro, ¿qué pasa? Guapo, ¿cómo estás? Aquí, esperando un poquito al Fofito. Y terminamos de petar y ya cierro yo. Hemos estado jugando con Odi y de momento unos tejericos y todo victoria se ha ido. Así que ha ido bastante bien. Sin mucha queja. Pero bueno, tenía un ratico más. He dicho, venga, pues a ver qué tal el Fofi. A ver qué tal se le puede dar esta partida. Fosky se está dando cuenta que está completamente igual. Está saliendo a scouts, pero ya pues se puede irse a castillos ahora. Esto está ya a punto, corriendo. Claro, la cara de Fosquito tiene que ser ahora mismo. Pero vamos, De meme total, diciendo. Y este cabrón que ya se me ha pegado aquí la cerrada, Y además de verdad. Vale, fuerzas ahí un poquito de gasto, pero no sé que se gasta realmente. Tengo un oro aquí, otro de aquí. Joder, que encima está bastante bien cubierto, Es verdad que Fobi tiene todo el mapa para él. Mira qué control map tiene. Lo debe tener todo ya, ¿no? A ver. Sí, prácticamente ha visto todo el mapa. Mientras tanto el otro no ha visto nada. De ahí la puntuación, también. Pero bueno. Castillos, El castillo es este. Este va a picar, ¿Cómo está Rayo, por cierto, tío? ¿Cuánto tiempecillo? ¿Estáis todos bien o qué? Estamos vivos, ¿no? Sobreviviendo al día a día. Lo que se dice normalmente ahora, sobreviviendo. Ya, 11 no, pero este pavo era lituano, ¿no? Fifofi.
Está poco ya, ¿eh? Bueno, va a ser buena esta, ¿eh? Comida vas a tener, comida, lo que tú quieras y más, ¿eh? No falta que tiene casi ninguna granja. Esto es bastante importante, ¿eh? Tiene mucho score, ¿eh? Pero ahora ya va a ser también el pase, ¿eh? Este está a punto de acabar, a ver qué va a sacar. Bueno, va a sacar genéticos, obviamente, pero... Uf, taller, ¿eh? Directa en la frente, ¿eh? No es un taller ni forward, prácticamente, están tan pegados. Hecho en madera, joder, va apurado. Pero ni establo hay aquí, ¿no? Uf. La comida, tío. Buah. Yo creo que se va a tirar por ella. Uf. Uf. Buenas hostias, ha pegado, ¿eh? Siempre castigo hasta aquí. 32. 30, bueno, tampoco no es tanto. Y empiezan a salir los magos. Está mal. Están cerrando completamente, ¿eh? Bueno, al menos visualmente. Le puedes hacer un muro de piedra y el mapa entero batía. ¡Opa! A ver, esto que la puedo coger. Ah, hijo, no se va a tirar. Ah, pero están los magos, o sea que... Es que esto es un poco suicidio, ¿verdad? GG. Damn, vaya tela. Vaya tela de game, tú. Y sin más, ¿eh? A ver, tenía todo el mapa y todo, de verdad que la posición se ha quedado ahí encerrado, pero... Ni siquiera he intentado. Unos gineticos, raideos, no, no sé. Sí, os raro esto, tío. Qué raro ha sido, tío. Madre mía. Bueno, así que lo vamos a dejar por hoy. Al menos el Edge. No sé si anoche volveremos con algo de Fórmula 1 o con qué, porque al Fórmula 1 he jugado un día. Y ya tenemos la inscripción abierta, ¿eh? Que ahora mandaré el formulario y toda la inscripción, pero hacedme caso que no he hecho absolutamente nada, ¿eh? O sea, que me tengo que espabilar también, a entrenar al menos. Yo creo que ha sido la única temporada que no le he dado pero nada de nada, pero nada, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a ir dejando, chicos. No sé si habrá alguien por aquí, va a hacer algún raid date o qué. No sé, no, pues...
Mira, está WoW por ahí dándole, pero bueno, es de StarCraft 2, ¿no? Que imagino que vosotros no... Venga, va, os lo voy a dejar con WoW. Está dándole ahí a StarCraft, dale amor y cariño, aunque sea un folete o alguna cosita, que este chaval se lo merece, es muy buen chaval. Bueno, señores, queda todo muy bien, nos vemos anoche, si eso. Chao, chao.